Cuando se trata de vender collares personalizados en un tianguis, la competencia puede ser feroz. Es probable que haya varios puestos que ofrecen collares, por lo que es importante destacarse y hacer que los clientes se acerquen a tu puesto en particular. Una forma de hacerlo es mediante la implementación de estrategias de marketing únicas y efectivas. 1. Enfoque en la personalización. Una de las principales razones por las que las personas compran collares personalizados es porque quieren tener algo único y exclusivo. Por lo tanto, es importante que destaques la capacidad de personalizar los collares para cada cliente en tu puesto. Debes asegurarte de que los clientes sepan que pueden elegir los colores, los materiales y el diseño de sus collares. Para destacar esta característica, coloca un letrero grande en tu puesto que indique que los collares se pueden diseñar y hacer a medida para cada persona. 2. Crea una experiencia única. Otra forma de destacar tu puesto de collares personalizados en el tianguis es ofreciendo una experiencia única a los clientes. Por ejemplo, puedes tener una sección en tu puesto donde los clientes puedan crear su propio collar con la ayuda de un diseñador experto. También puedes ofrecer demostraciones en vivo de cómo se hacen los collares personalizados. Esto no solo hará que tu puesto sea más atractivo, sino que también te permitirá conectarte mejor con los clientes y comprender sus necesidades y preferencias. 3. Usa las redes sociales. Hoy en día, las redes sociales son una herramienta poderosa para promocionar cualquier negocio. Si quieres destacar tu puesto de collares personalizados en el tianguis, debes estar presente en las redes sociales. Crea una página de Facebook o Instagram para tu negocio y publica fotos de los collares personalizados que has creado. Asegúrate de incluir información sobre tu puesto en el tianguis y el horario en que estarás disponible. Y usa hashtags relevantes como almohadilla collares personalizados, almohadilla hecho a mano y almohadilla tianguis para aumentar la visibilidad en línea y llegar a más clientes potenciales. 4. Ofrece promociones especiales. Las promociones especiales son una excelente manera de atraer a los clientes a tu puesto de collares personalizados en el tianguis. Puedes ofrecer descuentos en la compra de varios collares o una oferta de compra uno y obtén el segundo a mitad de precio. También puedes tener una promoción especial para el Día de San Valentín o el Día de la Madre, ofreciendo un collar personalizado con un diseño temático. También puedes imprimir algunos folletos o tarjetas de visita para distribuir a los clientes y que puedan llevarse un recordatorio de tu negocio. 5. Haz contactos con otros vendedores. Si quieres aumentar la visibilidad de tu puesto de collares personalizados en el tianguis, es importante que te conectes con otros vendedores. Habla con los vendedores cercanos y ve si pueden ayudarte a promocionar tu negocio. Por ejemplo, si un vendedor de ropa cercano vende camisas que podrían complementarse con uno de tus collares personalizados. También puedes colaborar con otros vendedores para crear paquetes de regalo temáticos. Por ejemplo, si hay un vendedor de jabones naturales en el tianguis, pueden unirse para crear un paquete de regalo de spa en casa que incluya un collar personalizado y algunos jabones. En conclusión, al implementar estas estrategias de marketing, podrás atraer más clientes y aumentar las ventas de tu negocio de collares personalizados. Coltec, lo más cool de la mercadotecnia.